Pero en medio de esta crisis y de esta polémica que tiene todo tipo de reacciones, sabemos que hay pues todo tipo de historias humanas, sueños y también muchas, pero muchas batallas a lo largo de toda su travesía. Exactamente, Ivonne Espitia nos presenta a una madre venezolana que nos revela sus sacrificios por el llamado sueño americano. Aferrada a su fe y pese a las terribles historias que escuchaba sobre el paso por la selva del Darién, Glendy Castillo, originaria de Venezuela y quien hacía parte del ejército de su país, decidió desertar para armar su maleta y junto a sus dos hijas y $200 emprendió su viaje a Estados Unidos. Yo no, o sea, yo iba a ir orando, orando, agarrada en mi fe. Glendy dice que tardó 2 meses en llegar a Estados Unidos, de los cuales 6 duró internada en la selva, durmiendo a la deriva, escuchando el ruido de los animales y viendo personas desistiendo del sueño americano. Vimos muertos, cadáveres descompuestos, el olor putrefacto. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Lo que se vive allá adentro, mucha gente vi volverse loca. Agrega que en uno de sus recorridos se perdió. Confundimos tantas huellas que había que no sabía por dónde agarrar. Y entonces veías para acá y eran como que las huellas iban y venían, o sea, habían de ida y de venida. En octubre del 2022, Glendy y sus hijas lograron llegar al Paso, de donde fueron enviadas en un autobús a Chicago. Estas tres venezolanas hacen parte de lo que se estiman son más de 11.000 inmigrantes que han llegado desde El Paso, Texas, a Chicago. Algunos son recibidos por la ciudad, otros por organizaciones locales que se encargan de distribuirlas para que duerman en las estaciones de policía o en refugios temporales. Aquí es donde comienza otra aventura. Inicialmente recibió ayuda de Salvation Army, luego fue enviada a un hotel en Des Plaines, donde duró 4 meses. Tiempo en que sus hijas, Nicole de 16 años y Camila de 11, comenzaron la escuela. Miedo, sentir que no encajar, eso era un poco triste también, no tener tus amigos de antes. Me sorprendió mucho fue que los vas son amarillos y que son igual que las películas. Los primeros meses tuvieron profesores bilingües que les explicaban las actividades, pero ahora ya no los tienen. Aún así, a pesar de que ellas aún no dominan el inglés a la perfección, ha logrado destacarse en sus clases. Nicole recibió reconocimiento por ser la mejor en su clase y Camila pintó un dibujo que resultó ser el ganador de un concurso, el cual dice fue enviado a la NASA. Sí, de hecho me estaba tomando un café con usted. Ahora esta familia dice estar más estable, ya que gracias a la ayuda de la organización Rincón Family Service lograron rentar una casa móvil desde febrero. Y aunque Glendy comentó que ya comenzó su solicitud para el asilo, aún no tiene un permiso de trabajo, por lo que vive de la ayuda económica que recibe de la ciudad. O sea, que hay que luchar. Sí, hay una ayuda, pero tú no puedes ser una carga pública tampoco. Tú no puedes venir aquí con la comodidad de que el Estado te va a dar todo. Pero a pesar de las dificultades de su travesía, el amor de familia y la fe en Dios las mantiene unidas y dice no arrepentirse de decir que Chicago es su nuevo hogar. Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo Chicago.